Corriendo juntos. Hola discípulos de Jesús, bienvenidos a este devocional Discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nati, estoy muy contenta de poder saludarles y compartir con ustedes esta hermosa palabra que Dios me ha dado el día de hoy. Y bueno, bienvenidos papás, mamás, porque juntos estamos aprendiendo, ¿verdad?, a poner en práctica la palabra. Corre por tu Biblia, porque hoy vamos a hablar de correr. Así que corre por tu Biblia y ábrela en Romanos 15, versículo 5 y 6. Fíjate muy bien, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que juntos a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pon mucha atención, fíjate, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación, ¿qué?, les dé a ustedes un mismo sentir. O sea, ¿cuál es este mismo sentir? Un mismo sentir de estar de acuerdo, de amarnos, de ser pacientes juntos, de consolarnos. Y bueno, hoy quiero platicarte que ayer estaba en una reunión y alguien comentó, la verdad no tengo bien el dato, que en el maratón que se corre en Boston, bueno, en este maratón a veces eran tan bajas las temperaturas que buscaron o contrataron gente que quisiera voluntariarse para correr junto con los competidores del maratón. Para irlos animando, o sea, para irles echando porras. Y esto se quedó grabado en mi mente y yo dije: wow, o sea, alguien, no era su carrera, pero decidió voluntariamente registrarse para acompañar a otro, o sea, en su carrera, alguien que tal vez sí podría ganar un premio, y estaban contratados para acompañarlos en diferentes tramos del camino, para animarlos, o sea, que no se cansaran, que siguieran, que continuaran, que, no sé, yo me imagino que si había gente creyente del poder de Dios, creyente de Jesús, tal vez en el camino pudo haberle dicho: ánimo, Dios está contigo, Dios te fortalece, Dios te da la fuerza, bendigo tus piernas, no sé, se me hace como maravilloso. Y el hecho solamente de imaginarme gente que dijera: sí, yo quiero correr un tramo de, no sé, 200 metros, si no eres tan bueno corriendo, ¿no? Si no aguantas tanto. Yo quiero acompañar a fulanito de tal a correr 200 metros. No sé si gane o no, pero bueno, yo voy a estar ahí en el camino para que no se sienta solo, para que le eche ganas, para que el frío no lo detenga, para que nada lo detenga. ¡Qué tremendo! Y esto me trajo a memoria este versículo, Romanos 15, del 5 al 6. Dice, lo voy a leer otra vez contigo: pero el Dios de la paciencia. ¡Wow! Cuando estamos corriendo en esta vida, ciertamente necesitamos paciencia. O sea, en la carrera de la vida necesitamos paciencia, chicos. Tal vez las cosas hoy no salen como tú quieras. Tal vez no eres el máster de máster en matemáticas, pero créeme, llegará un punto en tu vida donde te hará clic y dirás: ah, ¿eres serio? ¿Era eso tan fácil? Porque conforme vamos madurando, nos van cayendo veintes. En esta vida necesitamos paciencia, y dice que tenemos el Dios de la paciencia y de la consolación. Y sí, porque cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo nos equivocamos, necesitamos quien consuele nuestro corazón. Necesitamos quien nos diga: ánimo, sí se puede, échale ganas, continúa. Y entonces me refiero a esta gente corriendo un maratón. Yo digo: wow, qué fuerte que puedas tener a un lado a alguien que te eche porras, que tenga paciencia contigo, que te anime, que te consuele. Y se me hace hermoso. Yo no sé si tú eres esa persona que va caminando al lado de otra para tener paciencia con ella, para consolarla. Pero quiero decirte que Dios seguramente quiere usarte para que hagas un equipo con esa persona, que la acompañes en su vida, en su trayecto, en su caminar. Y dice aquí el versículo 6 que para que juntos a una voz glorifiquen a Dios. ¡Qué hermoso! Yo me imagino a esa persona, ¿no?, que acompañó en el último tramo a la persona que ganó el primer lugar, el segundo o el que sea. El que llegó.
Imagínate la persona que la acompañó. Qué orgullo, qué satisfacción. Y juntos se gozaron y a una voz dijeron, ¡ganamos, llegamos! ¡Qué hermoso! Yo creo que tú y yo podemos ser esa persona que Dios quiere para otra. Tal vez es un compañero de tu escuela, tal vez son tus propios hijos, ¿no? En el caso de los papás. Tal vez ustedes, hijos, están acompañando así a un amiguito, a sus hermanos, a sus abuelitos, para decirle, ánimo papi, ánimo mami, vamos a creerle a Dios juntos. Ánimo, que juntos nos alegraremos. ¡Qué padre! Y bueno, hoy quiero mandar un saludo muy especial para Bianquita y su abue Abby, ay, de Perú, para Ginette de Costa Rica, Abimael de Argentina, Mía de Perú, Damaris de Ecuador, Patricio Carrasco de Chile, Jesús Caleb de Tampico y Valentín Hernández y Katia Hidalgo de Costa Rica. Un saludo con mucho cariño y también quiero mandar un agradecimiento a Daphne y Jeremy por esta hermosa gorra que me regalaron hace ya un tiempo. Miren, ahora la pude enseñar aquí en este devocional. Gracias chicos y que Dios los bendiga. Adiós.